¿Recordará usted que hace unos días le contábamos la historia de un efectivo policial que agredió físicamente a su esposa, incluso a algunas mujeres policías y a personas particulares? En las últimas horas, una de las víctimas ha formalizado denuncia. Tiene 30 días de impedimento. Carola Quesada es otra de las víctimas del pasado sábado por la noche. Ella habría salido de la casa de su amiga al escuchar gritos de auxilio. Trató de defender a la esposa de un teniente de la policía que era golpeada, pero el uniformado arremetió contra ella. Y lo veo que le estaba pegando a mi amiga y le digo, ¿qué te pasa? Soltale por atrás. O sea, como que tratando de separar. El tipo se da la vuelta, me ve, me eleva por el aire, me estrella al piso, a la pared y me empieza a golpear brutalmente. Me arrastra, me debe golpear como unos, no sé, 5 minutos, 7 minutos, a pesar que yo le pedía auxilio, le pedía por favor que pare, porque él me quería matar. Y yo le decía, no, yo tengo una hija, por favor, por favor. Ya en la calle, nuevamente Carola fue agredida. Observe el video. Mira. Me dice, me señala y me insulta. Y yo le digo, ¿qué te pasa? Y voy al policía, le digo, me quiere pegar. Y el policía recién baja de su cabina. Yo le digo, cálmate, cálmate, el policía me quiere pegar. Así, y el policía se habla, mi teniente, cálmese. Y nada más, el otro no sé dónde estaría el otro policía. Hasta este primer momento en el lugar, habían dos policías. Estaba ahí, me imagino que tenía que resguardarnos, pero ellos no lo hacían. Uno se entró a su patrulla, el otro estaba por ahí caminando. El agresor en este caso estaba loco, iba, venía, gritaba. En un principio nosotros hemos estado preocupados, puesto que el día de la audiencia cautelar esta persona no ha presentado un certificado médico que pudiera de pronto la fiscalía fundamentar una detención preventiva, ¿no? Este hecho ha favorecido de que el involucrado salga en libertad con medidas sustitutivas. Cuando llegó el refuerzo policial, recién el uniformado fue reducido. Actualmente goza de libertad irrestricta. Aquel día no solo agredió a su esposa, que no formalizó denuncia, sino también a dos mujeres policías que tienen 2 y 4 días de impedimento. Ahora Carola pide que se le procese por lesiones graves.